Una vez yo eh, me operaron, ¿no? ¿De qué? De la primera operación de la rodilla. Y me dicen, quítate la ropa y entras para el quirófano, ¿no? O sea, no esta, la, 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 la primera vez. La primera vez, en el 2000, o sea, 2010, 2010 o 2011. <laughs> de la rodilla izquierda. Y cuando, cuando me paro así me levanto así, la enfermera era bellísima. Cuando me levanto así, tenía me blink. mi propio boxer en el pecho. ¿Qué es eso? Te lo dejaron ahí para que te vista. Claro, porque yo había entrado. este, A ti, pensé, no fue un masaje, ¿viste? No, yo, yo entré, ¿verdad? Sin saber que me tenía que desnudar completica. ¿Me entiendes? Porque tiene la A. ¿Por qué <laughs> le pusiste la A? Claro. Yo tenía que desnudarme completa antes de entrar allí, ¿verdad? Claro. Y entonces cuando llego y entro, ¿verdad? Me quitan mi boxer y me lo. Y, pero, o sea, me desnudaron yo dormido, ¿me entiendes? Pero es que tú quieres que te vistan. No, o sea, yo... tú tienes que entrar completamente desnudo. Quería la enfermera. Yo me dejé el boxer. Así, mira, los, como los niños, para que le pongan la camisa con los, con los brazos ah, exacto, arriba. Eh. Eso es lo que tú querías. ¿verdad? No, yo quería, yo no sabía. Querías a despertarte y tener otra vez más. Mira, yo, yo conocí. Que, a, a es el que yo no sabía que me tenía que desnudar completo. Eso fue que que operen el boxer también, que lo corten. ¿Y por qué el... me quitaron el boxer para pararme la rodilla? Ya, ¿Qué tiene que ver? Lo, conociéndote y tus quejas constantes con el servicio de los lugares y la vaina... Mm. yo creo que tú dices, bueno, si tú me quitaste el boxer, pónmelo. <risa> <risa> te... O sea, lo mínimo que puedes no, hacer. Pero, ¿sabes que Es una buena pregunta. ¿Es más incómodo el huevo al aire que el boxer? El boxer más bien ahí debería llorar al médico. Esa enfermera bella vio mi huevo con. Temperatura. Mi, primero, vio mi huevo con miedo de operación y dos, con temperatura de clínica. ¿Y en qué año fue esto? O sea, tenía una, una loop en el 2010. O sea, no tenía verruga ni nada. No, 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 no tenía nada. Entonces, ¿cómo coño encontró... De, cómo, ¿Sabes? Me da mucha vergüenza y es algo que no he superado al día de hoy. Todavía en terapia. Todavía ¿Piensas? Hay que hablarlo en terapia Tipo que ella era linda Pero que me vio como Demasiado como pero, Vulnerable es. Esa inseguridad eso es, Ese complejo está raro ¿Sabes cuántos huevos pequeños Había visto una doctora Por el frío? O sea La cantidad de huevos O sea no es que mira, qué bolas que Cris Andrade tiene que el huevo este huevo chiquito. Echar? No creo que, o sea, debe, Pero ese debe ser el peor huevo. El de más bien es rarísimo que ya pare... te, te duerman y dormido tienes el huevo parado. Huevo, bueno, puede pasar, no sabemos. No, no creo. Por la circulación sanguínea, ¿no? Supongo. Tú dices que si tú tienes el huevo parado, te estaba apretando la rodilla, de repente el doctor dice, coño, a madre, ¿cómo funciona esta tijera. ¿Cómo funciona, cómo, <laughs> funciona <usa>? la... <laughs> ¿Cómo funciona el cerebro cuando estás eh, dopado? O sea... Anestesiado, o sea, puedes soñar igual que estando. Soñas durísimo. No, yo nunca he soñado en anestesia general. Sí. O sea, no recuerdo. No, no, es una buena pregunta. Es un sueño súper profundo. Claro, weón. ¿Cómo no? Estoy seguro que sí. Cumanés. Cumanés. A ti te han. Óyeme, a ti te han dormido para operarte completo. Sí. ¿Y soñaste? Soñaste. Sí, o sea, si te pusiste sadiquísimo, de... entonces tú estabas despierto. Me <laughs> me cuando, cuando me desperté. Cuando te despertaste, te pusiste de medio. Antes de dormir me, me dijeron que, ay, muchachos, me dijiste un poco de cosas. <laughs> Yo <¿Qué risa> lo que tú estabas era despierto, ¿eh? ese... Como como es... que... Le... Pero te anestesiaron con ciales líquido. ¿Cómo es la vaina? De... ¿eh? <laughs> Les pusieron la brocha china. Mira esto. Ajá. La anestesia produce bloqueo del estado consciente de la persona por vías diferentes a las del sueño. Por lo cual no se obtiene la fase de REM o mor. La fase M.O.R., claro. que es la encargada de generar las ensoñaciones. <laughs> la que también está asociada a estimular el reforzamiento negativo de los recuerdos del trauma en caso de utilizarse en cirugías de urgencia. Por lo cual, no es recomendado su uso en este tipo de cirugías. Mm. Esta sustancia no produce recuerdos. Mm. O sea, tú todo soy, lo que... no ca nada. Capaz lo que sueñas es... Puro sueño inventado, o sea, mm. no, no, no sueñas a partir de, un, de, una, de la memoria. Sino creas vainas nuevas. Ajá, creas vainas. Mm. No sé. Tal, es tal, 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 La etapa tal, 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 del tal, sueño mor, que, que no ves a Freddy Krueger, ves a Fate Krueger. Por eso que nombré así un voto. Sí. <laughs> está. Y qué bueno, que te diste cuenta rapidito.